Este sería parte de nuestro cuarto encuentro de la modalidad taller, pero es la segunda charla abierta al público en general, que no solo están participando aquellos que están formando parte de la propuesta formativa, sino además lo están transmitiendo por YouTube. Así que ahora en un ratito les compartimos el link, si lo quieren compartir. Y más, sobre todo hoy, que tenemos una de las más interesantes, recién hablaba con los compañeros, a mi entender, de las temáticas sobre el cannabis medicinal, para entender un poco toda la lógica. Así que primero le pido disculpas por haber comenzado un poquitito tarde, tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos. Hoy nos van a acompañar, a disertar, a contarnos un poco, a charlar. Dos compañeros que son partes, son coordinadores del espacio de contención de Mamá Cultiva, que es Maximiliano Provenzani y Celeste Petersen, perdón, ahí está. darles la bienvenida a ellos. Ellos van a estar trabajando el tema que nos trae, hoy nos reunió en este encuentro. Y también está presente Mariana y Graciela, que son del espacio de formación de Mamá Cultiva, y Roxana, que es del espacio de formación de la Universidad Nacional de José Paz. No quiero dejar de decir una vez más, ya que como dice alguien muy conocido del mundo del espectáculo, el público se renueva, que para nosotros es muy importante que Mamá Cultiva, o no sé si nos hayan elegido, nos encontramos en este camino de poder difundir un poco la temática. Consideramos que es muy importante poder acompañarlos a todos los familiares en esta lucha que hoy ya es casi una realidad. De hecho, ayer también estuvimos en Congreso debatiendo un poco tanto la universidad como Mamá Cultiva, como diferentes diputados de la temática. Así que esta es una instancia que consideramos muy importante para nosotros, para la UMPAS. Y por eso damos mucho valor a que esto se pueda difundir. Así que después va a estar disponible el audio en nuestro espacio de YouTube para todos aquellos que quieran compartir esta temática. Y también están disponibles nuestros espacios de comunicación por si después, al quedar interesados con la charla, podemos contactarlos con Mamá Cultiva. Así que bueno, no quiero dejar de decir y agradecer una vez más a Mamá Cultiva que nos hayan permitido acercarnos a ustedes y brindar este espacio, no solo para la comunidad universitaria, sino para el público en general, que es muy importante. Así que bueno, nada más. Le doy la palabra, no sé si va a arrancar Celeste o Maxi. Así que muchas gracias y bueno, los escuchamos. Gracias, Vale. Creo que bueno, nos presentamos los dos. El nombre te delata, pero nadie te va a decir Maximiliano, para nosotros es el chino. Iba a decir eso. Hola a todos. Sí, soy Maximiliano, pero en realidad soy el chino. Así que durante toda la charla de hoy y de acá en adelante, chino. A Maxi no sé si voy a responder. Pero bueno. Gracias. Por venir a todos los asistentes, a UMPAS, por el espacio y con lo que decía Vale recién, en realidad que nos agradece, que agradece a Mamá Cultiva por estar acá, en realidad es lo que hacemos. La razón de ser de la organización es un poco esa, la de divulgar, compartir y ser cada vez más y no, digamos, no ser amarretes con el conocimiento, en ese sentido, porque sabemos que en todas las charlas y en todos los talleres que se están llevando a cabo hay información muy valiosa que les puede servir a todos o a una persona cercana y eso es el por qué hacemos las cosas que hacemos. Y en el día de hoy, no, Vale nos decía, lo vende como el gran taller o el gran tema, ¿no? A discutir, de entender por qué pasan las cosas que pasan en un tratamiento con cannabis. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de conversar con ustedes y de mostrarles
sin irnos demasiado a un perfil demasiado científico, demasiado complejo, porque eso. No somos eso. No somos científicos. Sino justamente de tener información accesible, ¿sí? De una manera sencilla, porque justamente también consideramos que algunos de esos términos técnicos o científicos o esos lenguajes en algún punto empiezan a ser excluyentes también, y empiezan a dejar fuera del acceso al conocimiento a alguien que por ahí no maneja determinados términos. Nuestra labor como organización en todos los temas es justamente acercarlo a ese lugar. Y bueno. Sí, y contar de la manera, de una manera sencilla, ¿no? Cómo nosotros entendemos el sistema endocannabinoide que fue, al menos para mí, recién conversábamos un poco antes de abrir, para Valeria también, cuando escuchó por primera vez hablar del sistema endocannabinoide, fue flash, ¿no? Porque de repente uno está acostumbrado a escuchar el cannabis y la función y lo que produce en el cuerpo y los beneficios, pero no sabíamos o no sabemos en su gran mayoría por qué funciona, ¿no? Y vamos a tratar de contarlo de una manera sencilla, porque como decía Chino, no somos médicos, no somos científicos, somos voluntarios de la organización que nos empoderamos de eso, de transmitir el conocimiento, de esquejar el conocimiento. Hoy a la mañana, bueno, veo caritas conocidas por ahí, en el eco que compartimos con el Chino, justo el tema era propagación, ¿no? Esqueje, y nosotros somos también esquejes de la organización, y tenemos ese rol hoy de contarles un poco de qué va el sistema endocannabinoide, esa magia, entre comillas, que sucede cuando la planta está dentro nuestro, o no, ¿no? Porque también vamos a hablar un poco de eso. Vamos a dejar quizás un poquito de lado a la planta al principio o en algún momento para hablar de lo que sucede dentro nuestro. Así que cualquier cosa, cualquier duda, nos abren los micrófonos, nos preguntan, no sé si quieren preguntarnos por el chat. Sí. Nosotros sabemos que ya vienen asistiendo a estas charlas, entonces algún conocimiento o acercamiento a lo que es la planta de cannabis o los tratamientos con terapéuticos de cannabis ya tienen, entonces a lo mejor algunas cosas no las mencionamos, pero si hace falta díganos, ¿sí? Como reforzar un concepto o volver sobre algo, ¿sí? Si mencionamos algo que en el momento necesiten despejar, avísennos por favor. Así que bueno, cuando vos quieras, Cele, podemos vamos arrancar. Vamos a compartir. Bueno, nombrar nuevamente lo que vamos a contar un poco hoy en modo de historia, repito, para que todos lo entendamos, es hablar sobre el sistema endocannabinoide, ¿no? Hasta el encuentro pasado vieron la planta, el cultivo, partes de la planta, empezaron a visualizarla, aquellos que no la conocían, componentes, demás. Y hoy vamos a hablar de la planta y nosotros, para entender un poco cómo funciona nuestro organismo. ¿Qué es eso del sistema endocannabinoide? Ese nombre raro, complicado. Hoy es un poco de nombres raros, o no tan habituales, al menos para nosotros. Así que disculpen si hay profesionales científicos, ya veo médicos en la sala, si por ahí cometemos algún error con algún nombre pequeño, alguna E cambiada, aéreo o demás, sepan entendernos. Pero bueno, encontramos la manera de transmitirlo. Y para comenzar, vamos a compartirles un video que solemos usar en los ECO, en los espacios de orientación de orientación.
espacio de contención y orientación de Fundación Cana, una fundación de España, para volver a conectarnos un poco con la planta, sus usos, y empezar a adentrar en este sistema endocannabinoide. ¿Sí? Sí, y no les preguntamos, porque a lo mejor nos decían que este era un tema de súper interés. ¿Alguien, uh-huh, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿no? ¿Alguien escuchó antes hablar del sistema endocannabinoide? ¿O es completamente desconocido? ¿O es como, les parece que lo inventamos recién? Como que, nah, esa palabra no existe. Esa palabra no existe. Es el nombre, ¿no? Claro. ¿Alguien escuchó hablar? Asumo que sí, pero ¿alguien no escuchó hablar nunca? Ok. Público difícil. Nuevo todo, dice Javier. Todos. Mucha timidez. Todos escuchamos, creo, Chino. Bien, bien. Bueno, vamos a tratar de... Bueno, igual, capaz alguno no. Sí, así que... Bien. Sí, yo cuando lo escuché por primera vez, mi primera reacción fue, ¿cómo nadie me contó de esto, no? ¿Cómo nadie lo... ¿Cómo no lo vimos antes? ¿Cómo no lo vimos en la secundaria, en la primaria, en la universidad, no? Eso fue como... ¿Cómo? Así que bueno, vamos a retomar con ese tema un poco al final. Nos quedamos con esa pregunta de cómo o por qué no se habla de esto, ¿no? O muy, muy, bueno, quizá acá ahí en la sala hay personas que sí, porque ya transitan un espacio, un vínculo con el cannabis desde hace un tiempo, pero en su mayoría, en su generalidad, nunca se escuchó hablar de este sistema endocannabinoide. Bueno, vamos a compartir el primer videito. Me dicen si escuchan. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Meshulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo, conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células. Los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Meshulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar.
Peliculón. Peliculón. Tremendo. Mucha información, sí. ¿No? Acá yo te voy a hacer de Fantino, Cele. Para. Sí, 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 sí. Acá... Ah, hubo una equivocación de video. Pero no sirve igual. No. Pero hay algo que se menciona ahí que dice que hay un cannabinoide en nuestro cuerpo. Bien. ¿Escucharon esa parte? Eso. ¿Qué quiere decir? Fue muy raro, mucha información, me parece, por eso nadie contesta. Sí, algo se escuchó. Chinito, ¿podés hablar un poquito más fuerte? Porque yo acá no te escucho nada casi. ¿El resto me escucha bien? Un poco. Sí, bajo. Yo te escucho muy bien. Te escucho muy bien, ¿eh? Bueno. No, ese dato, ¿no? Más allá de la presentación. Uh-huh. Se menciona que hay un cannabinoide en nuestro organismo. Anandamida, ¿puede ser? Bien, sí. ¿Cómo puede ser? Y alguien que sepa en la sala que sepa sánscrito, o que haya hecho yoga alguna vez, o se vincule con el mundo oriental, ¿sabe de dónde te viene la palabra ananda? ¿Resuena? Felicidad. Te viene de la palabra felicidad en sánscrito. Entonces, la historia es así, ese científico Mejulán en los años 60, por ahí se decía a investigar más la planta de cannabis, ¿no? Y lograron aislar uno de los cannabinoides, que es el THC, como contaba ahí, y se llegaron a preguntar, bueno, ¿la planta está hecha para nosotros o no? Y ahí donde empieza la investigación o la búsqueda de por qué la planta, por qué el THC, los otros cannabinoides tenían el efecto sobre el cuerpo como lo tenían, ¿no? Entonces descubren uno de los receptores y luego descubren la anandamida. Esa anandamida quiere decir, como decía el chino, ese compuesto que nuestro cuerpo elabora, ¿sí? Tiene naturalmente. Exactamente. Entonces el gran dato hasta ahora es todos los que estamos acá producimos cannabinoides. Fa. Chacha. Atención. Uh-huh. Y por eso decíamos en el repaso y de vuelta, ahora entender este nombre tan difícil, ¿no? Sistema endocannabinoide. Vamos a tener cannabinoides que provienen de la planta. ¿Sí? Como vimos, han visto por ahí en el encuentro pasado, que se llaman los fitocannabinoides, porque provienen de la planta. Entonces, los que producimos nosotros son endocannabinoides. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la diferencia? Y por eso, acá volvemos a repasar estos componentes que nos va a dar los componentes químicos de la planta, entre ellos los cannabinoides. ¿Y cómo va a ser el diálogo y la relación con nuestro organismo? Que está preparado para recibirlos. ¿Sí? Y una vez que los recibe, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Vieron esta imagen, ¿no? Más o menos. Vamos a hacer el repasito. Dale, chino, vayan, si querés repasar partes de la planta. Moviendo la cabeza o haciendo alguna seña nos sirve también. Bueno, rápidamente, ¿sí? El objetivo en el autocultivo es tener un buen cultivo con plantas saludables que floren. Esto que vemos aquí a la derecha es una flor o el cogollo, ya maduro de la planta, en el cual vamos a encontrar estos famosos tricomas. ¿Sí? Los tricomas son una expresión de la planta. No nos vamos a meter en toda la parte botánica, pero para entender, como la planta inicia su proceso de floración, empieza a resinar, y esa resina, haciendo un gran resumen, se manifiesta en forma de tricomas. En esos tricomas vamos a encontrar los componentes químicos. Entre ellos... Las estrellas son los flavonoides, los terpenos, y la estrella de todos son los cannabinoides. Que seguramente
han conocido, los dos más conocidos, ¿quién se anima? ¿Saben? Son los dos primeros que están ahí. THC y CBD. No, Marcela, los tricomas no son los cogollos. Los cogollos son la flor, la inflorescencia. Los tricomas son estos pequeños puntitos blancos que ves como que fuera azúcar impalpable sobre las hojas. Esos son los tricomas, que empiezan a verse de esa forma. En ellos están estos componentes. Los cannabinoides más conocidos, sí, THC, CBD, pero hay cantidad, ¿sí? Hay más de 100. Cada día se van descubriendo más, entonces es difícil actualizar la lista o decirles un número ahora, pero hay más de 100, seguro, reconocidos, nombrados e identificados. Ah, pensé que era el número de documento, pensé que venía una pregunta. Bien, entonces, repasando esto y sabiendo dónde vamos a encontrar estos fitocannabinoides, podemos ir avanzando. Este es el primer vínculo que vamos a tener con la planta, ¿sí? Identificar dónde están los componentes que nosotros necesitamos para el tratamiento de nuestra salud. ¿Hasta acá estamos? Recording in progress. ¿Con eso? Avanzó. Como quieras. Si tienen preguntas, recuerden que pueden hablar también, porque a veces en el chat se nos pierde algo. Bien. Yo recién pasé este video que íbamos a ver, pero es parte de lo mismo. Entonces, hablamos por un lado de lo que tienen, los fitocannabinoides que tiene la planta, ¿sí? Que es lo que descubre Mejulan entre los años 60 y 90, que se investiga sistema endocannabinoide. Es un científico israelí, muy recomendado si quieren buscar en YouTube el científico. Es un documental muy lindo que cuenta, bueno, la historia de todo esto que estamos contando hoy, ¿sí? En el video que pasamos hace una introducción, ¿no?, de lo que es el sistema endocannabinoide. Pero, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Hablamos de un sistema, ¿no?, diferente a los sistemas que estudiamos en el cuerpo, diferente a los sistemas que hemos estudiado, ¿no?, como el sistema esquelético, el sistema respiratorio. Este es un sistema que funciona así como una especie de semáforo en el tránsito. A ver, para explicarlo, ¿no? Imagínense el resto de los sistemas, ¿sí?, el sistema esquelético, pulmonar, circulatorio, como parte del tráfico, ¿no? El sistema endocannabinoide sería un otro sistema que regula y ayuda al buen funcionamiento de los demás sistemas, ¿sí? El semáforo, o sea, el sistema endocannabinoide, habilita, ¿no?, mantiene un orden, da una idea de hacia dónde ir. Cuando los semáforos no funcionan, el resto, que se diría un sistema endocannabinoide que no está funcionando bien, el resto de los sistemas siguen funcionando, ¿no? Porque cuando un semáforo en una gran ciudad se rompe, no es que se para el tráfico, no es que se detiene el mundo, pero es posible que en algún momento sucedan accidentes, ¿no? Entonces el sistema endocannabinoide por sí solo tiene esa función de regular todos los otros sistemas que están funcionando en el cuerpo. Esa regulación de los otros sistemas tiene que ver con el buen funcionamiento de, por ejemplo, la actividad del sueño, el apetito, la sensación de dolor, la conexión. Por eso es que el cannabis, ¿no?, y la planta en sí tiene la amplitud terapéutica que tiene, ¿no?, porque regula en sí todos los otros sistemas que tenemos nosotros como seres humanos, y no únicamente como seres humanos, vamos a ver también como los animales. Y el otro ejemplo, Chino, que si querés contar, la otra analogía es como una... Sí, porque a mí me encanta, a mí me gusta mucho este ejemplo. El del semáforo también es bastante práctico, y con lo que decía Cele recién, si no anda, bueno, no es que se detiene, ¿sí?, el tránsito o el tráfico, pero se genera un recorrido más caótico, digamos, no hay una armonía de circulación. Y hablando de armonía, en el otro ejemplo es... ¿Está el chino o me caí yo?
Me parece que se cayó el chino o se le cortó un poquitito, ahí quedó frozen. Si querés retomar, Celes, hasta que... La otra analogía que habíamos, perdón, que se me pasó, la otra analogía que queríamos mostrarle es como en una orquesta, ¿no? Todos los instrumentos funcionan por sí mismos, tienen una melodía, ¿no? Pero hay una persona, orquesta, hay un director de orquesta que genera la melodía completa, ¿sí? Esa función, ¿sí?, tendría el sistema endocannabinoide. Regular. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Si hay un exceso de THC o CBD en el cuerpo, ¿eso también se regula de alguna forma? ¿O cómo? Sí, se regula generalmente los receptores. Pero vamos a ver parte del sistema endocannabinoide. Cuando hay excesos de algo, seguramente los receptores se insensibilizan, sí. Se tornan insensibles a los excesos de THC o CBD. Depende siempre las dosis que estamos hablando. Eso es dependiente de qué dosis. Cuando vamos a hablar de excesos, depende de qué dosis y depende de cada cuerpo, ¿sí? Depende de cada organismo. Volví. Quisiera hacer una pregunta. Permiso. Al día de hoy, clínicamente, ¿se puede saber si el sistema endocannabinoide está en mal funcionamiento o no está funcionando? ¿Hay alguna forma de evaluarlo? Sí, se puede saber a través de los síntomas. En un sistema endocannabinoide que no está compensado, genera una patología. Hay una relación directa, se está estudiando esto cada vez más, entre ciertas enfermedades como la fibromialgia o las jaquecas o ciertas enfermedades inmunes que tienen que ver directamente con un déficit de funcionamiento del sistema endocannabinoide. ¿Sí? Eso es investigación continua la que se está haciendo sobre el sistema endocannabinoide, pero ya se puede asociar a eso. Igual un poquito más adelante lo vamos a desarrollar también. Bien, volví, sí, perdón, Chino, por la caída. No sé hasta dónde me habían escuchado. Pero estaba con este ejemplo como para poder visualizarlo, pensar el sistema endocannabinoide tal vez como un gran ecualizador. ¿Sí? ¿Vieron esos ecualizadores que van acomodando el sonido o la melodía y gradúan cada cosa en el nivel en el que tienen que estar para que esa canción o esa melodía suene bien y que cada cosa se escuche como se tiene que escuchar y que se interrelacione entre sí como se tiene que interrelacionar? Es un poco esa la función que tiene, como una partitura en la que se van ordenando diferentes instrumentos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferente volumen. Y lo que hace el sistema endocannabinoide con los demás sistemas es hacerlo sonar a todos en la melodía adecuada para cada uno de nosotros. Es decir, buscando justamente esa armonía, ese equilibrio general. ¿Se entienden los ejemplos? Ese equilibrio general que llamamos homeostasis, que ahora vamos a ver un poquito más desarrollado. Sí, yo les contaba, en vez del ecualizador, también el maestro de obras, ¿no? Que el maestro de... El maestro de... ¿Cómo se llama? El director. ¿El director? El director de orquestas, ahí está. También vimos el ejemplo como un director de orquestas o un ecualizador. Pero bueno, estos ejemplos son ejemplos para darse una idea. Ahora vamos a seguir conversando de este tema. Entonces, bien. ¿Qué es el sistema? Como recién decía el chino, es un sistema corporal que, a diferencia de los otros sistemas del cuerpo, no tiene órganos ni tejidos, ¿sí? Por eso lo hace un sistema microscópico, que no lo podemos así ver a simple vista, microscópico, que tiene la función de regular o generar la homeostasis en todo nuestro cuerpo. ¿Qué es la homeostasis? Es ese estado de balance fisiológico natural en el cual no hay ni un exceso ni un déficit de actividad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso es lo que hace la gran función del sistema endocannabinoide, es generar la homeostasis general del cuerpo a través de la regulación de los otros sistemas. Cuando hablamos de otros sistemas, como recién decía, hablamos de un sistema inmune,
de un sistema, del sistema que tiene que ver con la inflamación del cuerpo o de un tejido cuando hay un impacto, cuando hay una, cuando hay un trauma, ¿sí? Hablamos también de generar la homeostasis en la temperatura corporal, la homeostasis de la, del apetito, ¿sí? Regular el sueño, los estados de ánimo, la coordinación motora, el control del dolor, también la neuroprotección, el resto de los sistemas. Esta condición del sistema endocannabinoide, esto de ser una herramienta al servicio de nuestro cuerpo, lo que busca es el equilibrio, ¿no? Regular nuevamente todas las otras acciones del otro sistema. ¿Recuerdan, claro, que recién les dije? Es como, sí, perdón, esto, los ejemplos acá que están puestos son algunos, ¿sí? De las cosas que regula. Regula varias cosas más, pero digamos, estas son como un ejemplo claro y que todos podemos verificar rápidamente, ¿sí? Si puedo dormir mejor o no, si me duele más o menos, si mi metabolismo está trabajando bien, si mi sistema inmune me está protegiendo o no. Entonces, básicamente, volviendo a lo del director, lo que hace es a todos los demás sistemas los va como manteniendo en fila, y si alguno o algunos de esos sistemas empiezan a tener alguna disfunción o algo que que rompa mi equilibrio natural, el sistema endocannabinoide lo que hace es lo va acomodando, ¿no? Le chifla, le dice, pará, vení más para acá, más para allá, tranquilo, y empieza a relacionar esos sistemas. Un sistema, ahora vamos a ver, es un conjunto de elementos particulares relacionados armónicamente que hacen que la totalidad sea más que la suma de esas partes. ¿Sí? Pero ahora viene la parte tricky, que es lo que viene en la próxima. Un ejemplo, dale. Claro. Un ejemplo de modular este sistema, por ejemplo, el de la inflamación, ¿no? Cuando nosotros nos golpeamos, hay un sistema que interactúa en ir y en el lugar donde nosotros nos golpeamos, generar una inflamación para proteger esos tejidos, ¿no? Pero también tiene que haber, tiene que ese mismo sistema funcionar desinflamando ese lugar, porque si no vamos a tener inflamación crónica y dolor. Entonces, a veces pasa que se produce un trauma y una inflamación y hay algo que no se está desinflamando, ¿no? Ahí es donde va el sistema endocannabinoide y modula eso, es decir, modula tanto la inflamación para proteger como la desinflamación. Hay momentos en los cuales no hay una regulación y hay una inflamación crónica que produce un dolor. ¿Sí? ¿Se entiende ese ejemplo de la inflamación? Cómo la modulación tiene que ver a veces con actuar y a veces con dejar de actuar. ¿Mm? Bien, y lo que les decía, de paso a la que viene, es que el tema del sistema es un poco tramposa en el caso del sistema endocannabinoide, y ahora vamos a ver por qué. Si bien podemos entenderlo como un sistema de sistemas, porque trabaja conteniendo los demás sistemas que vemos aquí. Pero en este caso, lo que podemos identificar y que conocemos de los demás sistemas es que, como decía Celia antes, estos tienen un órgano central, digamos, como un núcleo, o una parte más importante que identificamos rápidamente y que después se extiende, como el sistema circulatorio, el corazón, las venas, las arterias, los capilares, bla, 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 el sistema digestivo, el respiratorio, con todos esos componentes. Y el sistema endocannabinoide, de aquí en adelante SEC, si quieren hacer que hablemos un poquito menos, lo que hace es contemplar la relación entre todos estos sistemas juntos. Y la parte tricky, o tramposa, la que yo menciono, es que, como no tiene un órgano central, ¿cómo está formado? Porque decimos, estamos acostumbrados a pensar en que siempre va a haber un núcleo y más cosas, ¿sí? Hay un pensamiento en general siempre, ¿no? Como que siempre va a haber algo más importante que el resto. Y el sistema endocannabinoide no funciona de esa manera. Y ahora se dirán ustedes, ¿cómo funciona, no? Claro, ¿cómo funciona? Bueno, el funcionamiento en sí de muchas de las funciones del sistema endocannabinoide tampoco están descubiertas cómo funciona, así que es parte de lo que se sigue investigando.
pero lo que sí se sabe hasta ahora, que el sistema endocannabinoide se compone de endocannabinoides, es decir, que son compuestos endógenos que sintetizamos a nivel celular, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo tienen sistema endocannabinoide, es decir, que tienen esta capacidad de producir endocannabinoides. Como vimos en el video de Mejulán, uno de los dos de los endocannabinoides más estudiados y más abundantes en el cuerpo son la anandamida y el 2AG, que no vamos a decir el nombre químico para no complicar. Estos endocannabinoides que se producen dentro de las células se sintetizan a demanda, cuando se necesitan. A veces quizás no están, a veces depende si se necesita. Si se necesitan, se sintetizan, y cuando ya cumplen su acción, se degradan, ¿sí? No es algo que se almacena vesicularmente ni nada. Síntesis y degradación además. Además de los endocannabinoides, están los receptores, ¿sí? Receptores cannabinoides, hay un montón de receptores en el cuerpo de distintos sistemas, un montón. Bueno, también están los específicos, receptores cannabinoides específicos, que son moléculas a las cuales los endocannabinoides se van a acoplar, ¿sí? Y en la imagen ven, si ven dibujados, se ha decidido, como todos los que hablan del sistema endocannabinoide, hacer la analogía con una cerradura y una llave, ¿no? Entonces, cerradura y llave producen una señalización. Es un ejemplo gráfico para poder entender. Los receptores cannabinoides más abundantes en el cuerpo y más investigados se llaman CB1 y CB2. Son nombres que ponen los científicos, complicados como los científicos. Y otra de las partes del sistema endocannabinoide, no sé si dice parte, pero son los integrantes o protagonistas, son estas proteínas que recién les decía que tienen la función de sintetizar los endocannabinoides cuando se necesitan y degradar cuando ya han cumplido su función, ¿sí? Aquí es esta imagen que también se usa mucho de Fundación Cana, es una imagen para mostrar un poco cómo funciona el mecanismo de retrogradación inversa en una neurona, ¿no? Es un ejemplo de funcionamiento del sistema endocannabinoide a nivel de la neurona, ¿sí? Proceso de sinapsis. Para contar un poco con las palabras para que la podamos entender, en la sinapsis que se produce entre una neurona presináptica que emite una señal, que recibe una señal eléctrica, en esa neurona presináptica se liberan al espacio que une las dos neuronas, como ahora se me fue el nombre, neurotransmisores, ¿sí? Se crean neurotransmisores que van a acoplarse a la neurona posináptica, ¿sí? ¿Cómo funcionarían los endocannabinoides aquí en esta neurona? Bueno, una vez que esos neurotransmisores se acoplan con los receptores de la membrana siguiente, el sistema endocannabinoide actúa como diciendo, bueno, stop, listo. Se generó esa señal, se transmitió de una neurona a la otra, ahora hay que frenar, ¿no? Y como ven en la imagen, aquí dice fitocannabinoides y cannabinoides y endocannabinoides, ¿no? Y esa es la particularidad que tiene el cannabis. Acá hay un sistema que nosotros tenemos como seres humanos que también puede ser emulado, puede ser también activado por la planta, por los fitocannabinoides, ¿sí? Y eso es lo mágico del cannabis. Que puede una planta sustituir algo que quizás nosotros no podamos estar haciendo, ¿no? Esa modulación que necesitamos, es decir, hay un proceso, en este caso en una neurona, ¿sí? Que debemos también modular, ¿no? Que no debe ser descontrolado. Bueno, ahí podemos llegar, porque como ven las llaves tienen la misma forma, podemos llegar también con un fitocannabinoide que lo sacamos de la planta, ¿sí? ¿Agregar algo más sobre esto, Chino? No, agregar no, sino como reforzar esto. Es clave entender esta parte, porque ahí entendemos por qué la terapia con cannabis funciona y trabaja sobre
nuestro metabolismo, sobre nuestro organismo. Porque nuestro organismo genera cannabinoides. Entonces quiere decir que cuando hay algún tipo de desequilibrio, puede ser, como dijo Cele, que no esté generando de manera óptima los cannabinoides que se necesiten para que funcione. Y en ese caso, los vamos a buscar en un lugar externo. Justamente la planta de cannabis. ¿Sí? O cannabinoides sintéticos, como dice ahí, que es otro tema que no vamos a opinar para no decir nada malo. Eso, es clave entender este funcionamiento para entender la terapia con cannabis después. ¿Por qué necesitamos o por qué nos hace bien? ¿Sí? En ese sentido. Eso solo era sobre esta parte. Bien. Repetimos que este es un ejemplo de lo que sucede en una célula del sistema nervioso. O sea, en otras células de otros sistemas, el funcionamiento del sistema endocannabinoide es otro. ¿Sí? Pero este es un ejemplo claro para ver el funcionamiento en este tipo de células. Bueno, hablando un poquito más de los receptores endocannabinoides. El CB1, ¿sí? Creo que ven una imagen representativa, es el más abundante en el sistema nervioso central. Lo vemos principalmente en cerebro, pulmones, sistema vascular, músculos, órganos reproductivos y tracto gastrointestinal. El CB2, el otro receptor también abundante en el cuerpo, lo vemos principalmente en vaso, huesos y piel, pero esto no quiere decir, no son excluyentes uno del otro, ¿no? Estamos hablando de donde están más abundantemente expresados. Y bueno, hay otro tipo de receptores que no vamos a adentrar acá, pero lo van a tener en el material. También vemos que hay receptores, hay expresión de receptores en CB1 y CB2, en el sistema inmune, en hígado, médula ósea y páncreas, y a nivel del sistema nervioso central, ya metiéndonos un poco más en la cabecita, vemos que bueno, CB1 se expresa en córtex, núcleos, ganglios basales, hipotálamo, y bueno, todo eso nos vuelve a mostrar la capacidad de acción nuevamente que tiene la planta, ¿no? Porque donde hay un receptor, la planta tiene esas llaves que pueden emular a nuestros propios endocannabinoides y poder actuar. ¿Sí? ¿Queda esto claro? Si alguien quiere habilitar y... Yo no entendí, no entiendo una cuestión acá. CB1 y CB2 presentes, ¿qué sería presentes? Los receptores están en todas las células del cuerpo. Es decir, hay receptores, hay este tipo de receptores en las células. Cuando hablamos de están presentes, en células de estos órganos, ¿sí? De cerebro, pulmones y estos tejidos, hay esta clase de receptores endocannabinoides. Como decía recién, receptores en nuestro cuerpo tenemos un montón, no solamente del sistema endocannabinoide, tenemos receptores de otros sistemas. No me puedo meter en ese tema, bueno, soy médica, pero sí hay un montón de receptores endocannabinoides, principalmente en estos órganos y tejidos. ¿Sí? Entendido, gracias. Bien, y donde hay, teniendo receptores, podemos llegar con la planta y también nuestros propios endocannabinoides se acoplan a esos receptores. ¿Sí? Gracias a esos receptores nosotros tenemos el efecto, sería, ¿no? Si no, no tendría ningún efecto en el cuerpo. Exactamente. Gracias a esos receptores, nosotros, volvemos a decir, los endocannabinoides que nosotros tenemos ya se acoplan a esos receptores y producen una señal de modulación. Es el ejemplo que les decía recién con la inflamación, ¿no? Si nosotros no consumiésemos cannabis, la modulación de todos los otros sistemas igualmente está dada por nuestros propios endocannabinoides, por la anandamida y el dosaje. Lo que nos propone la planta y nos brinda la planta es también poder acoplarse a esos receptores que están dispersos en todo nuestro cuerpo, porque aquí, ¿no? Por más de que la imagen para abajo no muestre nada, está a nivel piel en todas las células también, así que esta imagen resume un poco para no marcar toda la imagen de receptores, pero de la cintura para abajo también hay receptores endocannabinoides, entonces también si nos duele la rodilla, si le tenemos algo en la rodilla también llegamos a nivel tejido, a nivel órgano, la cintura para abajo también, están en todo nuestro cuerpo. Sí, y también piensen en cómo funciona esto, no sé si han visto, si no, vamos a hablar un poquito después de mínimas cosas, pero hay muchas vías de administración de lo que es cannabis,
Entonces, también relacionar esas vías de administración y los efectos o la velocidad con la que se van asimilando nuestro organismo por los receptores, ¿sí? Hay vía oral, vía digestiva, vía rectal, hay un montón. Entonces tiene que ver también con esta ubicación de receptores y los objetivos que estemos buscando a mejorar, digamos, a equilibrar. Una pregunta, ¿puede haber un exceso de cannabinoides? ¿De cannabinoides, de endo o de fito? Es tu pregunta. Sino de endo. Los endos se sintetizan a demanda. Entonces, no sé si puede haber un exceso desde el punto de vista perjudicial. No creo, pero sí se sintetizan cuando se necesitan y cuando se dejan de necesitar, no se utilizan más, se degradan. Entonces hay una compensación de eso. Estaba preguntando si en el tema de los fitocannabinoides es lo mismo, tipo si puede haber un exceso de fitocannabinoides al ingerirlo seguido. Existen los excesos de fitocannabinoides. Cuando uno consume por demás la dosis que necesita para regular sus sistemas, hay un exceso. ¿Sí? Eso, hay un exceso. Si tu pregunta es qué pasa, y es depende qué tipo de cannabinoides está en exceso, depende la persona, depende de la concentración. Lo que sí se sabe es que cuando hay mucho fito o endocannabinoide, estos receptores, CB1, CB2 y los otros, tienden a, imagínense una célula, como que se meten para adentro, perdón el lenguaje, pero se meten para adentro y dejan de funcionar, ¿no? Es por ahí la cuestión de cuando uno, no sé, las personas que, cuando se fuma mucho, hay un momento en el cual uno describe, por ejemplo, que no me hace más efecto, ¿no? Eso es porque los receptores, al haber tantos fitocannabinoides en nuestro organismo, se inhiben, dejan de acoplarse con los fitocannabinoides. No hay algo que nos está mostrando ese acople. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, perfecto. Igualmente, ¿todo exceso de eso puede hacer mal? Lo que quería agregar era lo siguiente. Nosotros... en estos casos particulares, hablamos de cannabis terapéutico y para la salud, tenemos que tener bien presentes los objetivos. ¿Sí? Sí, vamos a verlo más adelante, pero si nosotros somos conscientes de la dosificación y de nuestro tratamiento con objetivos claros, es difícil que lleguemos a una saturación, ¿sí? O a un exceso. Ya vamos a ver por qué. Maxi. Sí. Una pregunta, mirá. Por ejemplo, yo estoy operado de columna y a la vez, no sé, también estoy mirando, digamos, el dibujo, la placa que pusieron, y también es muscular, digamos, porque no solo sería de huesos lo mío problema. ¿Yo qué tendría que acoplar algo como CB1 y CB2? Para mi tratamiento, por ejemplo, porque yo fumo y fumo cigarrillo también, ¿no? Y quiero dejar el cigarrillo, yo quiero buscar la forma alternativa de poder dejarlo el cigarrillo, porque fumar marihuana también me lleva a no poder dejar el cigarrillo. Es una cuestión que no, y ya tengo 40 años y ya eso ya lo tengo que dejar de lado. Me parece bien que hayas tomado esa decisión y fuerza, porque sé que es muy difícil dejar de fumar tabaco. Pero volvemos un cachito para atrás y si no se le lo explica de vuelta. El CB1 y CB2 son receptores. No, vos no vas a incorporar ni CB1 ni CB2. ¿Se entiende esto? Lo que nosotros incorporaríamos, lo que nuestro cuerpo genera, o lo que incorporamos de la planta, son los cannabinoides. ¿Sí? Claro. CB1 y CB2 son los receptores, tanto para la anandamida, el 2AG, o para los fitocannabinoides, como ser THC, CBD, THCA, ¿no? Todos los CBG y un montón más. Por eso, primero, aclarar ese punto. Bien. Sería como los receptores, volvemos a marcar esto, son las cerraduras que están sobre las membranas de nuestro cuerpo. Lo que nosotros podemos incorporar desde afuera son los fitocannabinoides, y lo que nuestro cuerpo ya genera por sí
son los endocannabinoides. Entonces, claro, no incorporamos receptores, incorporamos fitocannabinoides. O producimos endocannabinoides cuando se necesitan, cuando hay otro sistema que necesita ser modulado. ¿Sí? ¿Seguimos? Pregunta, en el tema, ¿cuánto tiempo queda en el cuerpo? ¿Sería la, la sustancia? Es, ¿cómo se dice o cómo se diría? ¿A qué sustancia te referís que queda en el cuerpo? Serían los fitocannabinoides. En el tema, volviendo al tema del exceso, ¿no? Si en un momento, pues, cuando querés dejar, ¿cuánto tiempo el cuerpo termina liberando todo? No, no, no sabría decirte, quizás sea más una pregunta. Sí, no, y, pero igual leo lo que te digo, más allá, no importa con el exceso o no, va a tardar lo mismo en el cuerpo, no importa que vos tengas más, o sea, la presencia de cannabinoides, sí, va a estar, va a tener una duración determinada. No tiene que ver con que hagas, ah, me metí un montón de fitocannabinoides, va a tardar 3 meses más. No, no es eso, sino es como... Es, no, porque hay un metabolismo también de los fitocannabinoides, claro. Tanto con lo, depende de todas las vías de administración. Ahí ya depende de la persona, ¿no? También. Claro, tiene que ver con tu metabolismo, cómo sea tu metabolismo, con tu funcionamiento hepático, por ejemplo. Entonces, eso es indistinto para cada individuo, es individual. Así como el sistema endocannabinoide, igual que todos los otros sistemas, es individual el funcionamiento. Que para uno es una dosis máxima, para otro quizás tenga más tolerancia. Así, hay un montón de variables que tienen que ver con el funcionamiento que hacen que cada cuerpo es un organismo, ¿no? Individual. Claro, sí, sí, entiendo. Gracias. Bueno, y hablando de los componentes, ¿no? Del sistema endocannabinoide, por ahí dejemos de lado un poquito la planta. Esto que hablábamos de que es un sistema que ya lo tenemos y que genera la regulación, la sintonización, la modulación de los otros sistemas, también podemos apuntar a equilibrar este propio sistema endocannabinoide con otras prácticas que no sean farmacológicas, ¿no? Claro, porque si no es como que le estamos dejando todo que lo haga la planta. Exacto. Sería muy fácil, pero en realidad el trabajo que tenemos que hacer en el cannabis para la salud es acompañar también. Tenemos que poner nuestra parte en eso. No es que si yo, bueno, hago solamente esto, tomo aceite de cannabis y ya está. Y después, no me hizo nada. Bueno, podemos ayudar a ese equilibrio, como decía Cele recién. Y tenemos otras prácticas para eso. Volviendo al ejemplo, voy a volver a este ejemplo, discúlpenme un poquito, que me sirve de pie para explicar, ¿no? Volviendo al ejemplo del funcionamiento del tránsito, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los semáforos estén siempre en condiciones de funcionar? Eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué prácticas hacer que no tengan que ver con la incorporación de fitocannabinoides hacen que este sistema de semáforos funcione y no colapse? Entonces, algunas de las prácticas que podemos llevar adelante para sostener el equilibrio del sistema endocannabinoide es llevar una alimentación equilibrada, ¿no? Y sin meternos profundamente en la nutrición, la incorporación de ácidos grasos omega 3 hace que los omega 3, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son los precursores de los endocannabinoides. Son los precursores, quiere decir, es como parte de las moléculas que se necesitan, que necesitamos para sintetizar endocannabinoides. Entonces, incorporar alimentos ricos en omega 3 hace que nosotros tengamos los precursores necesarios para producir anandamida y 2-AG. ¿Eh? Entonces, una alimentación rica en omega 3, que tiene que ver con, por ejemplo, comer pescado, palta, lino, se vayan metiendo los que quieran ahí, alimentos omega 3, avena, toda esa clase de alimentos,
nos sirve para producir anandamía y dosaje, ¿sí? Otra práctica que vamos a hacer tiene que ver con los hábitos saludables, bueno, dormir, descansar, mantener las comidas. No fumar, tomar agua, sí, estar bien hidratado. Cosas que son re simples, pero yo lo digo, me río porque no lo hago. Uh-huh. ¿Sí? O sea, de cosas que sabemos que podemos hacer, que son muy fáciles, como tomar 2 litros de agua por día, y es difícil poder cumplirlo, por lo menos para mí. Y son cosas de un acceso muy sencillo, por eso, como decía Cele, fuera de la planta, sin fitocannabinoides, ¿qué podemos hacer por eso? Y acompañarlos desde ese lugar. Por la alimentación, los hábitos saludables. El ejercicio físico, subir es otra de las prácticas. Y el ejercicio físico, se hicieron muchos estudios, y el ejercicio físico que salga de la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque activa otros sistemas que tienen que ver con el mecanismo de recompensa, ¿no? Y como todos los sistemas están interrelacionados, y este es el sistema de sistemas, hacer ejercicio físico que sea voluntario, ¿no? Se han hecho estudios de comparar los niveles de anandamida y 2AG después de hacer un ejercicio físico que sea voluntario versus otro forzado, y en el voluntario los niveles de 2AG son mucho más altos, por ejemplo, que en un ejercicio forzado, ¿sí? Así que buscar una práctica, la que sea, no importa no importa cuál, ¿no?, que tenga que ver con la actividad física, pero hacerlo voluntariamente. La expresión artística también... Quería agregar algo a esto del ejercicio físico voluntario. Que, por ejemplo, una de las cosas, hay un estudio, creo, sobre... Hay comparaciones entre la gente que anda en bicicleta y la que no. Yo ando mucho en bicicleta, y lo relaciono en eso. ¿Hay algún ciclista por acá, alguien que cotidianamente anda en bicicleta? O a caballo, no sé. Bueno... en ese momento, pero no sé, si alguien me acompaña, por favor, levante la mano, diga yo, cuando estamos en la bicicleta, no somos dos cosas separadas, no es una persona arriba de una bicicleta, sino que es todo lo mismo, o sea, nos vamos trasladando a otra velocidad, los sentidos son diferentes, no sé si les va pasando, porque la visión periférica se activa, el oído se hace más agudo, ¿sí? El mundo está pasando a otra velocidad, y en esa sensación es como que de confort o de bienestar, eso es lo que empieza a activar este sistema endocannabinoide. Por eso tiene que ser siempre voluntario. Si yo estoy haciendo una actividad física que la estoy sufriendo, y obviamente voy a estar de mal humor, no voy a querer, quiero que se termine rápido, y voy a estar en otra situación, con lo cual... no va a ser benéfico, va a ser perjudicial, es como que alguien te venga a obligar a hacer algo. Todo esto, ¿no? Lo mismo, la alimentación. Bueno, está bien, una cosa es entender que tengo que comer saludable, y otra cosa es empezar a comer cosas que no me gusten para nada. No lo voy a disfrutar, y tarde o temprano voy a cortar con esa práctica. Entonces, también estas actividades, o estas medidas no farmacológicas, como dice ahí, tienen que generarnos a nosotros un espacio de confort, sentirnos a gusto en ese momento, todas estas prácticas, ¿no? Porque justamente, y volviendo a la anandamida, que quiere decir, contiene el concepto de estado de bienestar o de felicidad suprema, creo que dice en sánscrito, algo así, es esa búsqueda. Y se bautizó de esa manera porque el doctor Meshulam en ese momento se dio cuenta, cuando había una interacción de anandamida con las demás cosas, el estado de bienestar que se producía en los usuarios era justamente ese. Entonces, la idea es ir acostumbrándonos a, digamos, a tener una autonomía, una autogestión en nuestra salud, justamente para mejorar esa calidad de vida. ¿Sí? La propia, la de un ser querido, la de un pariente, la que sea. Con o sin fitocannabinoides. ¿Sí, no? Bueno. Entendiendo que esto es un sistema que lo podemos ayudar, que lo podemos modular. Bueno, otra de las prácticas es la expresión artística. Se comprobó también que los niveles de anandamida en plasma se elevaban un montón después de cantar, ¿no? Así que
después de encuentros, canten, por favor, canten muchas canciones. comprobado, ¿no? El hecho de cantar activa e impacta nuestro sistema endocannabinoide. Otras plantas también tienen interacción o impactan benéficamente en nuestro sistema endocannabinoide, como la cúrcuma, la equinaxia, que nada, son plantas fáciles también de incorporar en nuestra vida misma, en nuestra vida diaria. Y ahí está. Y también las prácticas de meditación, respiración, yoga, que modulan otros temas, ¿no? Hacen también que impactan muy bien en nuestro sistema endocannabinoide. Por eso es algo que también nosotros desde la organización recomendamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, el hecho de meditar, respirar, concentrarse sencillamente, ya sé que a veces no tenemos el tiempo o la vida nos abruma, pero conectarse con la respiración, ser conscientes de la respiración un ratito, es una práctica muy sencilla, muy fácil, y que impacta mucho en nuestro sistema, ¿no? Y otra de las prácticas seguramente que tengan que ver con el aumento con la mejora del tono, ¿no? Del tono del sistema endocannabinoide, sea cultivar. Y bueno, para eso siempre los invitamos a la organización a que transiten por nuestros espacios donde contamos cómo cultivar la planta. Y cuando todo esto, perdón, voy a terminar y voy a volver a la analogía, ¿no? Cuando todas estas prácticas, así todo, no alcanzan y tenemos un sistema endocannabinoide en déficit, ¿no? Y se produce algún síntoma, ¿no? Como todos los síntomas que hemos hablado, ahí podemos sumar como planta benéfica, por supuesto, a nuestra protagonista, ¿no? Que es la planta de cannabis. Y volviendo al ejemplo del tránsito, ¿no? La planta de cannabis, cuando nuestro sistema endocannabinoide no funciona, cuando estos semáforos no funcionan, vendría a ser como un inspector de tránsito, ¿no? Imagínense un tránsito colapsado, semáforos que no funcionan, bueno, va una persona, un agente del tránsito, a modular ese tránsito. Me gusta la analogía de comparar el inspector de tránsito con la planta de cannabis, sin dejar de ver siempre que lo ideal sería que los semáforos volvieran a funcionar, ¿no? Y con esas prácticas no farmacológicas que venimos contando, podemos hacer que el sistema endocannabinoide funcione. Sí, yo ahí digo, no es para decirle vigilante al sistema endocannabinoide, es otra cosa. No, es un... Es bueno el sistema endocannabinoide. Factor de tránsito. Bueno. Chicos, ahí la tenemos a Ana, que está levantando la mano. ¿Les parece que la escuchemos? Claro. Ana, ¿querés desmutearte? ¿Tenés alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Creo que me va a costar no enredarme con las palabras, porque no son nuevas, pero nunca las he usado tanto. Pero la cosa es que recién estábamos hablando de cómo estimular los endocannabinoides. ¿Y existe alguna manera o hay algo que influya en los receptores propios de las personas, en algún momento en el que se forman, o algo que afecte la formación o no de los receptores? ¿Se entiende? Vos hablás del desarrollo del sistema endocannabinoide. Claro, ¿no? Puede ser los receptores del cuerpo, digamos, que tienen las células. La verdad que nos... No escuché la última parte, perdón. De los receptores que tienen las células, digamos, dentro del cuerpo. Sí, bueno, tu pregunta es cómo hacer para que haya más expresión de receptores. Sí, o a que si hay algo en algún momento de la vida que influya en esa formulación de los receptores o algo así. Y hay un montón de situaciones en la vida que influyen en eso. No estaría en condiciones de explicarlo todo. Pero sí, depende de cada organismo, depende del momento de la edad, depende también de tu genética.
hay veces que quizás nuestro organismo no tiene los receptores endocannabinoides que debería tener para modular los otros sistemas, ¿no? Y ahí es donde se producen los síntomas que podemos tratar con la planta. Obviamente, si no hay receptor, tampoco hay una unión, ¿no? Y ahí es donde quizás ahí juega muchas veces lo que a una persona lo que a una persona le hace bien para la misma patología, quizás uno incorpora la misma planta y no le hace ningún efecto. Sé que por ejemplo para la elaboración, como decía, los precursores de los endocannabinoides tiene que ver mucho con la alimentación, con tener una dieta equilibrada en omega 3 y omega 6, pero de los receptores, más allá de eso, no sabría decir qué es lo que impacta genéticamente en que haya más o menos receptores. Sí, en la expresión de los que hay, eso sí, pueden estar en cantidad, están los receptores, están bien, pero depende qué fitocannabinoides, y depende la homeostasis entre todos los sistemas, es que a veces esos receptores no están disponibles como cerradura para ser acoplados por una llave. Eso sí es posible. Sabemos que es complejo, sabemos que hay un montón de palabras nuevas y de funcionamientos complejos, pero bueno, siempre vamos a estar disponibles más allá de hoy también para cualquier otra consulta en otros lugares, y invitamos también a la curiosidad, ¿sí? Exploren, busquen, ahora que les estamos haciendo esta introducción a lo que es el sistema endocannabinoide, hay mucha información a la que se puede acceder, entonces también la curiosidad es parte de la formación. Y estamos, esta placa es muy, muy importante para poder entender cómo nos vamos a vincular con la planta de nuestra terapia con cannabis. ¿Querés desarrollar el entourage? El entourage que nos brinda la planta. Recuerdan que en una de las primeras diapos de PPT, y lo vieron en el encuentro anterior, la planta tiene distintos componentes químicos. Tiene cannabinoides, tiene terpenos y tiene flavonoides. Todos esos principios activos tienen potencial terapéutico ya individualmente, de por sí, ¿no? El THC, el CBD, el THCV, el CV, tiene capacidad terapéutica, ¿no? Tiene esa posibilidad de acoplarse, de unirse a un receptor y generar una señalización, una modulación en alguna parte del cuerpo. Pero el efecto séquito que nos brinda da la planta, ese efecto entourage, habla de que la suma de todos los componentes que nos trae la planta tienen mayor potencialidad juntos que separados, ¿no? Por eso repito, si CBD, THC, CBC tienen potencial terapéutico por sí solo. Si uno los aislara de la planta, ¿no? Y se suministrara individualmente CBD, THC, hay un potencial terapéutico, si para algo va a servir en nuestro cuerpo. Pero la suma de todos en conjunto, con los terpenos y los flavonoides, tienen mayor potencial activo. Y ahí es un mundo en el cual es atraplante seguir leyendo e investigando sobre el sistema endocannabinoide, y nosotros hoy lo vamos a resumir y hablamos de los conceptos básicos y cómo funciona. Pero esa capacidad de funcionar sinérgicamente es lo que hace que la planta sea única, ¿no? Que no es lo mismo aislar, ni siquiera es lo mismo sintetizar, ¿no? Hacer en una industria un THC sintético, ni siquiera eso, pero ya el hecho de que estén juntos, hay una capacidad de acción mayor que individualmente. Y eso es, de vuelta, es particular de cada planta, porque en cada planta hay estos componentes en distinto ratio, es particular de nuestro organismo, ¿no? Porque tenemos, como decía recién, distinta expresión de receptores, distintas maquinarias para sintetizar o para degradar, pero lo lindo que nos trae la planta es esa capacidad de acción en conjunto. Y bueno, hay un montón de mecanismos que intervienen acá que tienen
que bueno, son más del área bioquímica, si lo puede desarrollar un bioquímico o un médico, pero es por eso que un aislado o un producto de síntesis no equipara a la dosis que quizás necesitemos cuando hablamos de la planta entera, ¿no? O de full spectrum, como han escuchado. Se comparten todo el tiempo comparaciones, ¿no? De utilizar un producto como Sativex, corregime chino si es así, que es un producto es un fármaco que se elabora en la industria, versus un preparado full spectrum, y nada, la potencialidad y la capacidad de acción de un full spectrum supera muchísimo al de un componente un compuesto que se elabora en una fábrica, ¿no? En el cual se ha aislado y se ha unido CBD y THC. Eso es un poco para contarles del efecto séquito. Perdón, ¿sí? Full spectrum sería utilizar toda la planta, o sea, todo lo que nos brinda la planta. Sí, exactamente. Okay. Bien, pensémoslo también, nos gusta trabajar mucho en la organización con estas analogías. De una puerta que se trabó, y yo tengo que abrir la puerta un poco. Entonces digo, bueno, a ver, vamos al THC. Viene el THC solo y empujamos ahí, y le abrimos un centímetro. Listo. No, no funciona. Bueno, a ver, salí THC, venimos con el CBD. En el CBD y no la mueve la puerta. Y yo tengo que abrir esa puerta porque me está trabando un tránsito. Cuando llegan los amigos, ¿sí? Todos los fitocannabinoides, los flavonoides y los terpenos, todos juntos empujan esa puerta y la empiezan a abrir y la empiezan a abrir. Eso es el efecto séquito. Todo junto tiene mucha más potencia y una recepción mucho más benéfica que los componentes aislados. Y acá es uno de los grandes problemas. Bajamos en la organización con extracto de planta completa, justamente para aprovechar el efecto séquito. Y el conflicto que se genera con otros intereses o la industria farmacéutica y todo eso es que ellos necesitan aislar componentes por separado, porque necesitan precisiones, dosificaciones. Y el problema que se están encontrando es que la efectividad es más baja que el trabajar con planta completa. ¿Sí? Por eso empieza también, no me quiero meter en otro tema, pero empieza también esa estigmatización de qué cannabinoide es bueno y qué cannabinoide es malo. ¿Por qué? Porque son más fáciles de aislar. El CBD. ¿Se fue? Quedó ahí medio congelado. El CBD y THC son como los Batman y Robin en esto de cannabis, pero hay otros superhéroes. Y Batman y Robin sí están en mayor presencia, en mayor cantidad, CBD y THC, pero hay otros superhéroes importantísimos. Te lo meto en todos lados y ese. Ahí volvió. Chino, te había sido un ratito. Sí, me volví a caer, se volvió a caer. Volví. Ahí está. Igual, chicos, aprovecho la interrupción para decirles que estamos unos minutos pasados, ¿no? Claro. Si bien empezamos un cachito más tarde, como no sé si les queda mucho. No. Podemos ir rápido. Como para ir redondeando, diríamos, en la televisión. Bueno. Mira, no me acordaba que venía esta placa, pero es un poco lo que decía, lo que estábamos diciendo. Se va. Ahí está. A ver. ¿Se fue de nuevo? Bueno lo que decía el chino es lo que estábamos, ahí la problemática que tenemos en la... ¿Me colgué de vuelta? Sí. Ahí, de vuelta, chino, dale. Ahí estoy. No, nada, digo que lo que veníamos mencionando del efecto séquito y de cómo trabajamos en la organización, en Mamá Cultiva, es con esta premisa. O sea, nosotros vamos y alentamos el trabajar con todas las variedades de plantas para todas las variedades de personas, entendiendo que
somos todos individuos y cada planta es un individuo. Y entonces nos vamos a ir relacionando de manera única con ellos, con ellas, ¿sí? Y con lo que esos fitocannabinoides hacen en nuestro metabolismo. Eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la consulta de las personas que llegan a la organización de creer que, bueno, no, yo necesito CBD porque me dijo el médico que necesito CBD para tal cosa, no, yo necesito la otra, o me dijeron qué, pero eso en la práctica se ve que no es así, ¿sí? Hay que probar porque cada planta, como decía, es individuo, y nosotros tenemos también nuestro propio sistema endocannabinoide. Entonces, no hay una unicidad de planta para cada síntoma tampoco, ¿no? Porque a mí lo que quizás el THC modula cierto mecanismo en mí, quizás a otra persona le produce distinto, ¿no? Lo modula de otra manera. ¿Y la siguiente? ¿Paso, Chino? Sí, dale, dale. Okay. Yo, ya como para ir redondeando... Esta es una diapositiva que se autoexplica, ¿sí?, en sí misma. Estas son las dos vías de administración más comunes, más conocidas. La del aceite, que es oral o sublingual, y la inhalada, en este caso un vaporizador. No ponemos el cigarrillo de marihuana por el tema de la combustión, no se recomienda para nada, ¿sí? El tema de la combustión, el papel, no. Y lo que podemos ver es la diferencia en los tiempos en que comienza a hacer efecto, la duración de ese efecto y el pico de ese efecto. En general se utiliza la oral y sublingual para tratamientos prolongados, crónicos, cosa que yo voy tomando aceite todos los días y con eso regulo, equilibro mi sistema endocannabinoide y puedo tener un buen funcionamiento. Y la vía inhalada en general se usa para casos más de emergencia o de imprevistos. ¿Por qué? Porque tiene una efectividad mucho más veloz, digamos, un inicio más veloz. Hay un reconocimiento, como es en la vía respiratoria, esos receptores y esos fitocannabinoides empiezan a hablarse inmediatamente. Después, hola, ¿qué tal? Y ya estoy ahí. En un minuto, entre 1 y 10 minutos, por esa vía ya puedo conseguir una estabilidad que me permita salir del paso. Esto va a quedar, ¿sí? Si quieren lo podemos revisar, pero me interesa más ver la siguiente, que es esto. Cuando iniciamos el tratamiento, cuando iniciamos este recorrido, tenemos que tener bien claros los objetivos para poder identificarlos. ¿Qué busco yo con eso? Entonces vamos a la otra, que tiene unos dibujitos muy científicos, la que viene, a ver si los entienden. ¿Qué? Esta es particularmente más o menos grandes áreas en donde vamos a notar esa diferencia, donde vamos a notar esa activación del sistema endocannabinoide y los efectos de los fitocannabinoides con nuestro organismo. Hablamos de la movilidad, del dolor, del descanso, del ánimo o el humor, del apetito, de la conexión con el entorno, ¿sí? Que son más que nada la mayoría de los participantes o de las familias que se nos acercan están siempre tratando de resolver cuestiones que tienen que ver con estas categorías. Y como ven, en el medio hay un más, porque siempre, como dijimos al principio, hay una cuestión holística que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que no trabaja puntualmente sobre una sola cosa, sino que, como decía al principio, regula el resto de los sistemas. Entonces, supongamos que yo tengo un dolor crónico. Entonces, mi dolor crónico hace que cuando me vaya a dormir, no pueda dormir bien. Y que cuando no puedo dormir bien, al otro día me levanto y estoy de mal humor, obviamente, porque pasé una noche de perros. Y eso, el dolor también puede afectar a mi movilidad, ¿sí? Porque dejo de moverme de determinada manera porque me duele la cintura. Entonces todo eso se va como juntando. Entonces, si identifico bien cuál es mi objetivo y trabajo, y la búsqueda de mi tratamiento va puntualmente, en este caso, a solucionar un tema de dolor crónico,
si yo puedo solucionar el tema de dolor, seguramente descanse mejor. Y si descanso mejor, seguramente esté de mejor humor. ¿Se va entendiendo? Y si estoy de mejor humor, me puedo vincular con mi entorno de una manera más saludable. ¿Sí? No estar siempre enojado y a las puteadas ni nada por el estilo, sino como que voy a estar en equilibrio, ¿sí? Sin nada que, para protestar o digamos tratar de resolver. Y si también cuento con una mayor movilidad, también me va a hacer cambiar ese estado de ánimo en el que estaba sumido. Hay una anécdota que va en una cosita que siempre utilizamos, es que en estos casos, en la mayoría de los casos, siempre es conveniente la observación de un otro, que nos vaya mirando, o si nosotros somos el otro del usuario, ir observando, ir mirando qué pasa con estos pequeños cambios una vez que iniciamos los tratamientos. Porque uno en general no se da cuenta de lo que le va pasando. Es difícil, ¿no?, mirarse a uno. Entonces, dice, en general, uno, a la semana o a los 10 días de iniciar un tratamiento con cannabis, alguien te puede decir, no, la verdad que no me hizo nada, no siento ninguna diferencia. Ah, ¿no? ¿Seguro? No, sí, anoche dormí 9 horas de corrido sin levantarme. Ah, y eso no es una diferencia para vos, por ejemplo. O ahora cuando me levanto y tengo que bajar la escalera no me duele la rodilla. Eso tampoco es una diferencia, porque no notamos. Es natural ir aceptando las cosas como vienen y siempre uno responde, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? No. Entonces, la otra mirada es importante. En estos casos. Diego, adelante. Chino, ¿me dejas agregar una anécdota para más o menos es lo que venís diciendo? No sé, Graciela, porque ya me parece que nos está. Estamos repasados de la hora, chicos. Así que, Diego, escuchamos tu pregunta. No sé si les queda mucho más. ¿Listo? Acá terminamos. Andame. Bueno, le respondemos la pregunta a Diego y cerramos acá, ¿les parece? Bueno. Diego, te escuchamos. Es simplemente para agregar cómo funciona en el cuerpo, con un ejemplo de mi viejo. Yo le recomendé gotas, empezó a usar las gotas, y a los 2 meses más o menos le consulto, ¿cómo estás? Y me dice, no, me hace ir mucho al baño. Y le digo, uy, ¿cada cuánto vas al baño? Y voy 2 veces al día. Y le digo, pero es más o menos lo normal. Y le digo, ¿cuántas veces iba antes? Y me dice, no, iba cada 5 o 4 días. Quería agregar eso nada más, como para agregar algo. Gracias, Diego. Sí, eso es un ejemplo muy típico que pasa. Y bueno, para cerrar, muchas veces nos encontramos con la pregunta de cómo empezar, ¿no? Entonces, en cannabis, empezar siempre bajo. Bajo es una gota, la mínima gota que necesite, la mínima gota. Ir lento y subir de a poco. Entonces, dar el tiempo de que los fitocannabinoides funcionen. Empezar con una gota una semana, mantenernos una semana así, si no vemos cambios o si queremos ajustar algo más a la siguiente semana, subir otra gota, mantenernos una semana así. Esto tiene un porqué, no es un capricho, ¿no? Una gota, digamos, una gotita de aceite de cannabis ya puede quizás activar o modular el propio sistema endocannabinoide para que la maquinaria se ponga en funcionamiento, ¿sí? Entonces, quizás 6 gotas no nos sirvan, y una gota sí. Entonces, regla siempre para repetir es empezar de abajo, ir lento y subir de a poco. Bueno, gracias, Celeste. Bueno, gracias, chicos. Impresionante la clase. Súper interesante, hay muchos piropos, Nélida se quedó con las ganas de seguir. hay muchas caras conocidas acá, hay gente que ya nos conoce y nos quiere. Claro, pero ya hay, al hay resto, para el resto estamos a disposición, si hay alguna otra duda o pregunta, o si quieren que vengamos otra vez, vemos. Pero bueno, por lo pronto tienen para ver la grabación de vuelta, la pueden volver a ver, es la ventaja. Y seguimos el martes que viene profundizando en todos estos temas. Así que bueno, les agradecemos la paciencia también. Mira, se quedaron casi todos hasta el final, aunque nos pasamos 15 minutitos.
Bueno, les mandamos un beso. Muchas gracias, Celes. Muchas gracias, Chino. Impecable. Y nos vemos el martes que viene, entonces. Gracias. Chao.